¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están? Ya los matecitos preparados. Y a escuchar y a ver desde aquí Informa. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Virginia Celeste Andino. Bienvenidos. Bueno, parece que hace mucho ya tenemos presidente. Y ahora estuvieron jurando también los intendentes de cada municipio en el conurbano bonaerense. Mientras tanto, ya se está acercando la Navidad y este es nuestro programa antes de la Navidad, así que bueno, le mandamos un feliz Navidad a todos los que nos miran. Desde aquí Informa, les saluda, les saludamos desde aquí. A todos los que nos miran por Argentinísima Satelital, le mandamos un abrazo y también a todos los que nos miran por la repetidora en todo el país, donde llega este canal, por distintos canales, digamos, desde los lugares donde nos están mirando, desde donde nos miran siempre. ¿Sabes? Vemos primeramente a la intendente municipal de Presidente Perón, Blanca Cantero. Acompañó agradecer profundamente a todos los vecinos de Presidente Perón por el voto de confianza que me dieron y agradecer también al resto de los vecinos por haber participado una vez más de comicios y elegir democráticamente a quien queremos que nos conduzca en el gobierno de la Municipalidad de Presidente Perón. Por supuesto, eternamente agradecida a todos los ministros de Nación que me ayudaron con tantas obras públicas, a todos los ministros de la provincia de Buenos Aires, al señor gobernador y muy especialmente a mi dirigente Sergio Massa, que siempre estuvo a mi lado apoyándome en cada iniciativa que tuve. Y desde el Ministerio de Economía fueron muchísimas las veces que todos los municipios de la provincia de Buenos Aires y estoy segura del país, que recibimos ATN para ayudarnos en la economía que todos teníamos que enfrentar. Creo que Sergio fue un hombre, para mí el mejor candidato, y que Sergio Massa fue un hombre que a pesar de las dificultades, supo todo el ingenio, toda la inteligencia y toda la fuerza para no parar la obra pública, para no parar la educación, para seguir atendiendo la salud, los planes sociales, las ayudas que reciben los vecinos. No se paró la industria de este país, al contrario, estábamos trabajando mucho con los parques industriales y trabajó mucho con las pymes del país, para que en pandemia o con situación económica difícil siguieran funcionando. Teníamos una perspectiva y esperemos que esos sueños no los roben, de poder tener de una vez por todas la posibilidad de ser superavitarios en el tema del gas, del petróleo, que eso le iba a traer mucha riqueza a nuestro país. Esperemos que no se la den a cualquier empresa extranjera que las funde, que las vacíe y que se lleven todos los recursos de nuestro suelo. Esperemos que cuiden el gas y que no hagan desastre. Esperemos que terminen todo lo que tenían que terminar para que el litio y todos los minerales de este país y la riqueza de este país quede en este país. Ese es mi anhelo. Usted se refería a las obras públicas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Ya le dijeron? ¿Van a continuar? ¿Hay muchas obras en marcha aquí en Presidente Perón? No, mira, la gente está esperando, creo yo, que desde el domingo pasado la gente estaba esperando algún discurso respecto a lo que iban a hacer. Asumió el presidente, asumieron los ministros y hasta el día de hoy, por lo menos creo que va a haber una conferencia de prensa hoy a las 5 de la tarde para empezar a ver qué es lo que van a hacer.
Vos llamás a los ministerios, todavía no te atiende nadie. Así que es muy difícil. Hay que volver a hacer la relación. Hay que volver a saber qué es lo que van a hacer en cada una de las áreas. Porque infraestructura y acción social también tenía mucha infraestructura. Por ejemplo, cada plaza que hicimos en Presidente Perón la hicimos con la FISU, que era la ley que salió para cobrarle un impuesto a los ricos de este país, creaba un fondo que a su vez servía para mejorar los barrios más pobres de nuestro país. Bueno, con eso se hicieron casas, con eso se hicieron escuelas, se hicieron jardines, de parte de Nación. Con eso también. Yo hacía obra pública con el Ministerio de Infraestructura, con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de la Vivienda. Estoy hablando a nivel nacional. Sabemos que las obras que tenemos a nivel provincial, como son las escuelas, los jardines, primario, secundario, como son otros asfaltos y otras obras, no se van a parar. Pero, por ejemplo, nosotros pudimos terminar una etapa, la primera etapa de la gestión del presidente Perón, y eso dependía del Ministerio de Transporte. Los refugios seguros dependían del Ministerio de Transporte. Tenía presentado carpeta para hacer bicisenda, carpeta para hacer la segunda etapa de la estación, que es remodelar todo este lado y terminar del otro lado. Bueno, hay muchas cosas que nos tienen que dar respuesta, no lo sabemos. Porque por más que los proyectos estén presentados o en marcha, como yo ya les conté, tenemos 3 CDI, la avenida 139, la obra de las cloacas y el agua para Numancia, bueno, esperemos que no nos paren esas obras que están en marcha. Una cosa es hablar de proyectos nuevos, pero otra cosa distinta es terminar lo que ya se inició, que en algunos casos les falta el 20% y en otros casos les falta la mitad. ¿Cómo se siente en lo personal, Blanca, esta reelección, ¿no? En lo personal, ustedes, la familia, acompañando siempre, serán a todos contentos y agradeciendo a cada uno, ¿no? Porque están al lado emocionada también, Marcela. A ver, la familia significa todo para mí. Bueno, el apoyo de mi esposo, por supuesto, no es de ahora. Nosotros empezamos a militar en el año 88, y de ahí a la fecha, así como yo lo ayudé a él en los primeros años, después él es el que me ayuda a mí ahora. Sigue haciendo su labor, yo lo ayudé para que él crezca, él me ayuda para sostenerme, siempre está ahí. Pero no solamente él, mis hijos con su tiempo, con su dedicación, los hermanos, toda la familia. Y después también todos los compañeros de mi agrupación, que la verdad que somos como una gran, gran familia. Y también hay que reconocer que en esta elección muchos movimientos sociales se acercaron a acompañarme, y también estoy eternamente agradecida. No quiero nombrar a ninguno porque por ahí me olvido. Todos, la verdad que pusieron el hombro y más que el hombro, porque le dimos 4 veces vuelta a Presidente Perón, casa por casa, llevando nuestra propuesta, y gracias a Dios la gente lo escuchó. ¿Cuáles son las obras principales que quedarían paradas en el caso de nuevo aporte de la Nación? Las que son de Nación. Hay que terminar 3 CDI, hay que terminar el último trámite, que es muy chiquito, que es de casa propia a casa activa, que son 32 viviendas para los abuelos, y después había espacio en común. La avenida 139, y las cloacas y el agua. Esas son las obras que todavía no terminaron de hacer. Hay presentadas otras, pero no vamos a hablar de las presentadas, vamos a hablar de las que ya están en marcha. Presidente, bueno, en pocas horas asumen los concejales. ¿Tienen mayoría? ¿Quién va a asumir como presidente del Consejo Deliberante aquí, el presidente Perón? Sí, nosotros somos 10 concejales y con el voto del presidente tendríamos mayoría, pero también encontramos que los otros bloques de los otros partidos, la verdad que sienten que yo no le presento ningún proyecto de ordenanza que le oculte la vida. Simplemente le presento proyectos de ordenanza
que son de ordenamiento o para mejorar algo, o porque recibí un APN, o porque recibí, o porque firmé un convenio, o tienen que aprobar una obra determinada. Así que no tengo problema, debo decir que hay una mitad del bloque de Juntos que siempre acompañó. Debo decir que los chicos que van a asumir ahora, también el señor Guardia, con la otra chica, me dijo que ellos no venían a poner ninguna piedra, que iban a apoyar porque veían que el presidente Perón seguía creciendo. Debo decir que no hago mayoría solamente con lo que tengo, que la tengo la mayoría, sino que los demás bloques apoyan mucho. También fuimos a la jura del intendente Mariano Cascallares en Almirante, en la ronda de prensa. La verdad es un día, por supuesto, muy importante. Decía hace un ratito que a uno le ha tocado cumplir distintas responsabilidades, pero la responsabilidad que te otorgan tus propios vecinos, que te convoca desde tu barrio, desde tus afectos, bueno, siempre es la más importante. Y por sobre todas las cosas, muy contento, porque cuando uno mira para atrás, hemos logrado concreciones bien importantes, pero por sobre todas las cosas con un enorme compromiso junto a todo el equipo por lo que viene. Intendente, ayer asumió el nuevo presidente, ¿y qué le podemos decir a la gente con respecto a todo lo que viene con obras? Porque en un momento dijo que se paralizaban las obras. ¿Se le puede garantizar que todo va a continuar en marcha aquí en Almirante Brown? Bueno, hay, por supuesto que hay obras de índole locales, que son decisión nuestra, y obras de índole provincial que venimos trabajando con el gobernador y que sin duda vamos a seguir trabajando. Y bueno, la incertidumbre de todo lo que tiene que ver hoy con lo ligado al gobierno nacional, ¿no? Bueno, tenemos la expectativa de que en estos próximos días empezar a tener contactos con las nuevas autoridades. En algunos casos todavía no hay con quién poder comunicarse, así que bueno, estaremos trabajando estos próximos días en ese sentido. ¿Cómo imaginan los próximos 4 años? ¿Cómo? ¿La unificación de los intendentes con una política nacional diferente de color político? No, hay un ámbito permanente de trabajo, de intercambio, de experiencias y de coincidencias de respecto a la política electoral y también respecto a las políticas activas, las políticas que impulsan al desarrollo de cada uno de nuestros distritos. Hay un ámbito, ese ámbito está intacto y bueno, tenemos la expectativa que desde ahí poder generar las discusiones que hagan falta. Intendente, ¿qué pudo hablar con el gobernador Kicillof? En los últimos días estuve reunido inaugurando el jardín, como bien dijo. ¿Qué se puede dilucidar del panorama que se viene a nivel nacional en tema de obras? Bueno, ahí el gobernador tiene un plan de acción muy concreto que lo viene llevando adelante en los últimos 4 años. En ese sentido vamos a seguir trabajando, perdón, vamos a seguir trabajando y por supuesto de alguna manera compartimos la incertidumbre de lo que viene para adelante respecto de las políticas nacionales, ¿no? Digo, hay anuncios muy concretos de ajustes o de baja de políticas públicas que fueron muy importantes para el país, pero por ahora fueron anuncios previos a la asunción. Bueno, tenemos la expectativa de que en estos días poder empezar a ver la realidad, ¿no? Digo, aquellos que asumen las responsabilidades, algunos de ellos que son conocidos, y bueno, esperamos que la racionalidad tenga mucho que ver en lo que viene. ¿Qué obras afectaría en el municipio? ¿Cómo imaginás la relación entre Axel Kicillof y Javier Milei? Digo, eso habrá que verlo de tiempo. Creo que son dos personas, cada uno en su rol, que tienen enormes responsabilidades y uno siempre tiene la expectativa, además ya las diferencias políticas, sea fundamental, como decía, pensar mucho antes de la toma de decisiones, ¿no? Y creo que el debate entre los gobernadores, por supuesto el nuestro tiene un rol fundamental junto con el de Córdoba y otros gobernadores, bueno, puedan tener las reuniones que correspondan para el futuro. ¿Qué obras afectaría a Cascallares en el municipio un eventual paro de la obra pública? Bueno, hasta aquí
no se han parado obras públicas, pero hay obras públicas muy importantes que están en el tramo final en Almirante Brown y que son obras que hemos llevado adelante, como todos lo saben, con el gobierno nacional, como son los bajoniveles, por ejemplo, o la estación de la universidad, bueno, que tenemos la expectativa y prácticamente la seguridad de que va el raciocinio va a ser que esas obras continúen y se terminen como corresponde, ¿no? Y si no, tendremos que trabajar y buscarle la forma de que se termine. El tema de viviendas en Almirante Brown, algo importante que la población está esperando eso, ¿qué modificaciones tendrá? ¿Algunos están esperando la vivienda? No, nosotros estamos culminando todo el barrio lindo, son algo más de 550 viviendas, ustedes saben que ya se han reubicado 250 familias. En los próximos meses esas obras ya están prácticamente culminadas en su mayoría. Y bueno, esperamos en los próximos días comenzar nuevas reubicaciones. Y después tenemos dos convenios firmados con la provincia de Buenos Aires para aproximadamente 400 viviendas más, que bueno, tenemos la expectativa de que pueda continuar, que la provincia pueda continuar con las obras que ha comenzado, que hemos comenzado juntos. Bueno, digo que tenemos la expectativa, porque por supuesto la provincia también depende, siempre las provincias dependen de las decisiones nacionales. ¿Se va a trabajar en inversiones de afuera, teniendo en cuenta que el gobierno nacional cierra el grifo, dice, y ahora arreglarse como se pueda, ¿no? Yo la verdad que, bueno, uno tiene expectativa y esperaremos a ver cuál es el planteo. Yo la verdad que no encuentro empresarios privados que tengan la vocación de hacer inversiones para hacer una calle troncal de ingreso a un barrio. No lo veo. Pero bueno, esperaremos y digo, lo fundamental hoy es seguir y terminar con las obras que ya están comenzadas. ¿El viaducto continúa, la obra del viaducto? Hoy están todas las obras activas y en funcionamiento. Por supuesto, en los próximos días, como todos los años, las empresas dan a sus trabajadores vacaciones, siempre todas las obras para fin de año se ralentizan y comienzan fuerte la segunda quincena de enero. Seguimos compartiendo desde aquí, informa, aquí por la pantalla de Argentinísima Satelital. Y a continuación los invito a ver una tanda y enseguida volvemos con más desde aquí, informa. Gracias. Gracias. Hoy es un día muy importante para la comunidad de este barrio, creo que es el barrio Canario. Nosotros somos muy vecinos de esta institución y vinimos a apoyar esta inauguración tan importante para la comunidad educativa, ¿no? Que necesita de más jardines de infantes de este nivel inicial, que es la base de toda la educación. Contentas porque, bueno, trajimos a nuestros alumnos de 5 años y están contentos de recibir un jardín nuevo, y que muchos de esos pertenecen a este barrio. Muchos de nuestros alumnos vienen de este barrio porque, bueno, no tenían un jardín tan cercano. Un día de fiestas hoy. Se hicieron bastantes obras en poco tiempo con ayuda del municipio. Nos consiguieron un arreglo de la mejora de las luces. También el tema de la pintura, se pintó la cancha, las tribunas, el salón, el frente. Y siempre con la idea de abrir las puertas al barrio, a la gente, agregando actividades. Y están constantemente en contacto con nosotros y, bueno, y trabajando juntos. Durante este 2022 hemos podido casi volver a la normalidad sanitaria. Si bien aún nos manejamos con normas de cuidado leves, hemos adoptado formas de trabajo que llegaron para quedarse con el objetivo de prevenir y seguir cuidándonos. Como siempre,
El sindicato se mantiene alerta para cuidar los puestos de trabajo y evitar que se vulneren los derechos de nuestros compañeros. Desde inicios del año, hemos luchado por un incremento en la escala salarial para los empleados de comercio. Seguimos alentando y homenajeando a nuestras compañeras en el Día de la Mujer. Acompañamos y asistimos en la firma de escrituras a los propietarios de nuestro barrio de empleados de comercio. Seguimos llevando a cabo la vacunación antigripal gratuita y voluntaria para todos los afiliados. Tuvimos gran concurrencia de voluntarios durante la campaña de donación de sangre que llevamos a cabo en nuestra sede sindical. Mantuvimos la entrega de útiles escolares y su refuerzo desde nivel jardín hasta universitario. Seguimos adelante con la diplomatura, capacitación de nuestros compañeros, como también de charlas de interés y presentaciones de libros. Mantuvimos reuniones con el ministro de Trabajo, haciendo llegar nuestras propuestas sobre el empleo no registrado, supermercados chinos y cursos de capacitación. Como siempre, nuestra cartilla de la obra social no deja de crecer con la incorporación de nuevos servicios y beneficios para los afiliados en cada uno de nuestros consultorios. Pudimos volver a festejar el Día del Niño, donde disfrutamos, junto a toda la familia mercantil, de una gran jornada que por primera vez se llevó a cabo en nuestro nuevo campo deportivo. Gracias, compañeros y compañeras, por la incansable lucha y el compromiso con los ideales de nuestro gremio. Sigamos manteniendo en alto las convicciones de nuestra gran familia sindical. Les deseamos que junto a sus seres queridos tengan un excelente fin de año y un gran 2023. Porque no solo somos un sindicato grande, somos un gran sindicato. Compartiendo nuestro programa desde aquí, Informa. Nuestro teléfono es el 1569037370. El sueño de tu casa propia en nuestras manos se hace realidad. UR te construye. No dudes más y comunícate con nosotros. 11-2702-1070. Agendalo. 11-2702-1070. Seguimos compartiendo desde aquí Informa, aquí por la pantalla de Argentinísima Satelital. Y ahora llegó el momento de ver el bloque de Santi. Siempre trae interesantes temas. ¿Lo vemos? ¿Qué ha pasado, corazón? ¿Qué andan llorando por culpa de un amor que te ha dejado abandonado? ¿Qué ha pasado, corazón? ¿Por qué te han lastimado? Si solo has dado tu amor, ¿por qué te han pagado con un adiós? No llores más, corazón, que las penas se van cantando. Llores más, corazón, que con amigos se va el dolor. No sufras más, corazón, que todo esto fue un engaño. Fue una estúpida obsesión el creer que este amor solo era para los dos. Corazón, que andas penando, ese amor ya nos dejó, debemos olvidarlo. No sufras más, corazón, no
vale tanto llanto, a ella nada le importó. Ella ya te ha olvidado. No llores más, corazón, en las penas se van cantando. No llores más, corazón, que con amigos se va el dolor. No sufras más, corazón, que todo esto fue un engaño. El creer que este amor solo era para los dos. No sufras más, corazón. En la región pampeana, el acacio negro gana cientos de hectáreas agrícolas y ganaderas. Es tiempo de decir basta y controlar el acacio negro. En PR Fumigaciones nos dedicamos al control exterior e interior del lote. Asesoramiento y servicio. Víctor Daniel Domínguez. Teléfono 3329 32 1278. PR Fumigaciones. Bueno, estimado. Esto ha sido todo por hoy. Nos volveremos a comunicar el próximo martes a las 8:30 de la mañana. Hasta entonces, chao, chao.